Chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Me presento, yo soy la tía Ariana y vamos a realizar un experimento que se llama la mariposa eléctrica. Para nuestro experimento vamos a necesitar los siguientes materiales: un globo, unas tijeras, la goma, cartulina, papel de seda y un pedacito de cartón. ¿En qué consiste nuestro experimento? Vamos a crear una mariposa y con la ayuda del globo vamos a hacer que las alitas de nuestra mariposa se muevan. Vamos a empezar. 10 segundos más tarde. En primer lugar, tenemos que recortar en la cartulina el cuerpito de la mariposa. Vamos a hacer una especie de óvalo alargado para darle la forma al cuerpito. ¿Ya? Tienen que tener la ayuda de los papitos porque los niños no tienen que usar las tijeras porque se pueden lastimar. Ya. Vamos a usar un pedacito así de cartulina. Solo un pedacito así. Ahora, el papel de seda lo vamos a usar para hacer las alitas de la mariposa. Vamos a dibujar o a recortar, en mi caso, directamente. Como ustedes son pequeños, van a tener que necesitar la ayuda de sus papitos para hacer la forma de la salida. Bueno, ya tenemos aquí recortadas las alitas de nuestra mariposa. Y como pueden ver, es de color rojo. Mi mariposa va a ser de color rojo y amarillo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la goma para pegar el papel de seda aquí en todo lo que es la mitad de las alitas para poder pegarlas aquí en el cartón. No van a pegar todas las alitas, solo es este pedacito de aquí que divide las alas, ¿ya? Porque si no, el experimento no va a funcionar. Vamos a proceder a pegar. Tienen que usar poquita goma. Hay que cuidar y ahorrar porque ahorita estamos viviendo una pandemia y todo, nadie puede salir, ¿ya? Ya, miren, ya está pegada las alitas de mi mariposa. ¿Ven que se mueve? Ahora solamente falta pegar el cuerpito y hacer los ojitos y las antenas. Y vamos a hacer el experimento para que nuestra mariposa pueda volar. Vamos a pegar ahora el cuerpito. Ya está ahí pegada nuestra mariposa. 5 minutos después. Una de las cosas que olvidé de mencionar, niños, es que en la lista de materiales también teníamos que poner un rotulador o marcador para poder hacerle los ojitos, la boca y las antenas a la mariposa. Como pueden ver, yo ya les hice aquí sus ojitos, la boquita y las antenas. Si ustedes tienen la posibilidad de comprar los ojitos, pues muy bien, para que se puedan mover. Pero como yo no he podido comprarlos, pues estoy usando un marcador. Una vez terminado ya de elaborar la mariposa, como pueden ver, no se puede mover si no la hacemos así. Y aquí es donde vamos a hacer la magia. Vamos a utilizar un globo para poder crear fricción y que las alas se puedan mover. Primero hay que inflar el globo. El globo acumula energía en su cuerpo, por esta razón es que el papel de seda se siente atraído por él.